Vamos con el primer vídeo de noticias del año cargado. A nivel tecnológico hablamos de los Samsung Galaxy Note 10 Lite y ese 10 Lite ya son oficiales también del Nokia PureView 9.2 que vendría con el Snapdragon 865 pero parece ser que se retrasa también del nuevo reloj inteligente de Xiaomi, el Xiaomi Watch Color. Y por último también hablamos del Google Pixel 4 que hay novedades. Si lo quieres conocer todo, quédate. Que comenzamos. En primer lugar hablamos del Google Pixel 4 y es que parece ser que no habrá versión XL y esto puede ser que tenga un poco de sentido. Y esto es que básicamente ha sido filtrado a través del medio ya conocidísimo OneLeaks. Pues bien, compartió hace algunos días algunos renders del Pixel 4 y según cuentan, esta razón de que solo habría esta versión y no la versión XL es que está abandonando la variante más grande ya que esta no se ha vendido tanto como esperaban, además de la diferencia de precio, que bueno, pues así a nivel de hardware y tal no hay tanta diferencia y sí a nivel de precio. Pues bien, este Pixel 4 vendía en tres colores, en negro, blanco y azul y según parece aquí los renders vendría también con el típico acabado en policarbonato con un módulo en la parte superior izquierda un poco extraño pequeñito bueno puede gustar más puede gustar menos por lo menos no es tan grande como antes pero si os fijáis tan solo cuenta con un sensor esto creo que fue en el pixel 2 o en el 1 en el 1 seguro en el 2 no recuerdo pues tenía un único sensor y hacía un magnífico trabajo pero para los tiempos que corren que siempre tenga un sensor y dejamos de lado pues un angular un retrato y que todo sea por software pues no lo termino de ver aunque viniendo de google pues seguramente sea una magnífica cámara ahí podéis ver el diseño todo pantalla sin marcos aunque como es normal si le ponéis un fondito en color claro pues aprecian los marcos considerables el borde todo el bisel pues así al estilo del iphone xr o del iphone 11 un poquito más pronunciado pero no hay nada por el medio y también una cámara perforada situada en la parte izquierda superior al igual que por ejemplo los móviles de Honor así que el diseño pues se adapta un poquito más a la tendencia de este año pasado y este año 2020 así sin marcos sin notch feísimos sin cosas extrañas que siempre se inventa Google y por lo menos parece que se adapta a los tiempos que corren, la pantalla en teoría sería de 5,81 pulgadas Full HD Plus y corriendo bajo Android 10, no sabemos nada más, imagino que el precio estará por encima de los 400 dólares o quizá un poquito menos, tampoco se sabe nada del hardware pero presumiblemente pues puede venir con el Snapdragon 765 quizá y tampoco se sabe nada del sensor de la cámara de cuántos megapíxeles o de qué empresa lo desarrollará ese único sensor que parece que llevará ese Google Pixel 4 que en teoría solo hay una versión, la versión pequeña y la XL, pues la dejarían un poco de lado. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el diseño? Eh, si es económico, ¿te lo comprarías? Porque déjame tu opinión, como siempre, en los comentarios. Esta noticia la tenéis en la página web, gracias a Gian León Seguimos con Samsung y con sus dos nuevos modelos, en la gama alta. Eh, digo alta porque no llevan lo tope en cuanto a hardware pues el Samsung Galaxy S10 Lite y el Samsung Galaxy Note 10 Lite que cuando veáis el diseño vais a decir hostia cuál es cuál porque es exactamente igual yo creo que como le quedaban dos móviles por sacar todavía por este de esta gama han dicho vamos a aprovechar el mismo molde el mismo diseño le ponemos a uno el S Pen y poco más y así los diferenciamos uno de otro pues bien son muy muy similares aunque tenemos alguna mínima diferencia que os voy a comentar por supuesto en estas noticias, el S10 Lite. Ya os digo que no son precisamente económicos, aunque un hardware potente, quizás del año anterior, del año 2019. El S10 Lite, diseño estilo así, con el node, con perforación en el centro, estéticamente muy bonito, y la parte trasera ligeramente curvada con un módulo rectangular, un poco feo, sinceramente. Yo creo que antes estaba mejor con un módulo así más pequeñito, vertical. Ahora lo han hecho más rectangular, más grande, en color negro, que resalta más, no sé. A mí personalmente, el diseño, la idea que lleva Samsung para esta gama de este año, gama alta, gama media pues no ha terminado de, de ver, al menos a nivel estético, pero esto como siempre digo es mi opinión, y contaría con un triple sensor. La pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas Full HD ⁇ Plus y contando con el Snapdragon 855, que esto es una cosa que siempre se le pedía a Samsung que viniera de serie con un procesador de Qualcomm y dejar un poquito de lado el Exynos, que bueno, el Exynos lo han destinado un poquito para el Note 10 Lite. 6 u 8 GB de RAM, 128 de memoria interna expandible por micro SD 4500 mm. Amperios de batería corriendo con Android 10 bajo One UI y se espera para el primer trimestre de 2020 a un coste nada más, para ser una gama alta pero del año anterior, porque por ese hardware pues te puedes encontrar muchos móviles mucho más económicos, pues rondando los 650 euros, unos 720 dólares. Imagino que eh, van un poquito con retraso porque cuando presenten la gama S11, estos móviles se van a quedar un poco desfasados, bajan mucho de precio, se van a depreciar muy rápidamente. No los termino de ubicar, si quizá hubiera salido hace 3-4 meses lo entendería, pero ya a los tiempos que corren con ese hardware, ese precio, no sé yo quién se va a comprar hoy en día, estando por ejemplo un P30 Pro, un Samsung Galaxy s Plus, un móvil como el Note 10, que más o menos ya se pueden encontrar a esos precios, pues no entiendo un poco esta gama que se ha sacado Samsung del bolsillo. También hablamos del Samsung S10 Note Lite, el diseño prácticamente igual, lo único que aporta este diseño es también el S Pen, ese stylus para poder hacer tomar notas, dibujar y cuatro tonterías más o menos que se usan con ese S -Pen. Pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas Full HD también con la misma perforación, lectora de huellas y 6 u 8 GB de RAM, 128 de memoria interna expandible por microSD y aquí le meten el Exynos 9810 que creo recordar, si no se sé la memoria, que es el mismo que llevaba el Samsung Galaxy Note 9. Batería de 4.500 mil también de carga rápida, 25 w y contando con JAT 3.5, 12 megapíxeles, cámara principal, 12 para el telefoto, 16 el angular con tecnología dual pixel, estabilizador óptico y la frontal también contando con 32. Android 10 bajo One UI, esa posibilidad de usar el S Pen, imagino que tendrán todos IP68. Y varias versiones de color, negro, blanco, rojo y un poquito más económico, 599 euros y también se espera para el primer trimestre del 2020. Eh, la parte frontal parece un acierto, pero la parte posterior, ya os digo, como siga el diseño para el S11, S11 Plus, S11 Elite, S11 o los móviles que salgan como el Note 11 próximo, pues no me gusta mucho a nivel estético. Si luego serán unas camarazas, será el mejor móvil así en general, las ron en generales. Pero bueno, el diseño se lo podría currar un poquito más, por lo menos para la gama alta que viene próximamente para este próximo Mobile World Congress. Esta noticia la tenéis en la página web por Gian León. Vamos con un móvil que os encantó a todos por el diseño, que esto lo digo un poco de ironía, porque ¿os acordáis del Nokia Pure View 9 o el Nokia 9 Pure View? Ese móvil que. Tenía siete circuitos, eh, como siete cámaras de la parte posterior, pero realmente eran cinco cámaras: un flash y un enfoque láser, si no recuerdo mal. Era un poco raro, peculiar, y así un estilo de araña, de tela de araña. No sé, no me gustaba mucho tampoco el apartado visual del Nokia 9 Pureview. Pues bien, se habla de que quería lanzar Nokia para este próximo año, para este 2020, un nuevo Nokia en la versión 9.1. Pero parece que como siempre van un poquito con retraso con el tema del hardware. ¿Os acordáis que cuando salió este año pasado el Nokia 9 llevaba el Snapdragon 845 y ya estaba en el mercado el 855 y van con retraso? Pues aquí le ido a pasar prácticamente igual porque quería sacar esa nueva versión del Nokia pero con el 855. Sí, en el 2020 con el 855. Pues han dicho, oye, vamos a esperar un poquito hasta final de año de 2020. Y le metemos ya el 865. Imagino que saldrá al mercado con el 865 cuando ya presentado los de Qualcomm el 875. Un poco peculiares esto de Nokia, pero bueno, este modelo se podría llamar directamente Nokia 9.2 Pureview, en vez de 9.1, que se llamaría en teoría la versión con el 855 que tenían previsto acá para este año, pero lo cambiarían para que se estuviera más actualizado entre comillas, llamándose 9.2 Pureview. Además, de contar con 5G. Por lo tanto, parece que ser que si se atrasa para otoño, navidades de este año... Pues no se veía nada en este Mobile World Congress. Lo que sí parece es que habrá un móvil de la gama media con el Snapdragon 765 de Nokia y se verá algo en este Mobile World Congress que es en Barcelona y ya queda prácticamente un par de meses. No sé, me ha parecido interesante ver cómo Nokia va un poco a remolque del resto de marcas. No termina de pillar a las grandes, a Samsung, a LG. Bueno, a LG, aunque está ahí todavía, pero monta lo último siempre en hardware, a los Xiaomi propios, a los Realme, está siempre ahora por detrás y cuando sacó el Nokia 9 me resultó muy curioso que sacaran ese móvil de gama alta con el 845 cuando ya estaban todas las gamas altas contando con el 855. Pero parece que ahora ha acertado, retrasando el móvil y por lo menos que lleve lo último en hardware y así pueda competir de tú a tú, aunque sea a final de año, con el resto de los móviles que hayan en este 2020. Esta noticia también la tenéis en la página web. Y finalizo con el nuevo reloj inteligente. Antes conocíamos el Mi Watch. Pues ahora sabemos del reloj inteligente, el Xiaomi Watch Color, pero con un diseño circular diferente. Personalmente me gusta más, es más delgado, es más estético y además se puso a la venta hace bien poquito, el 3 de enero, pero a través de la página oficial de Xiaomi Mi.com y alguna página china, pero habrá que esperar unos días para que se pongan en AliExpress, porque imagino que vendrá en inglés y en chino o simplemente en chino y no se pueda entender pues prácticamente nada además hay varios colores y según eh, Xiaomi Asegura que se pueden hacer como más de 1.500 combinaciones entre la correa, el color del terminal, y, bueno, en esferas, hay 1.500 combinaciones diferentes según anuncia Xiaomi. Bien, pues esta pantalla circular tiene buenísima pinta a nivel de nitidez y de resolución, una pantalla de 1.39 pulgadas, resolución de 454 x 454 con marco de acero inoxidable y esfera de 46 milímetros, aunque se espera una versión ligeramente inferior de 42 milímetros. Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, perfecto para deporte al aire libre y también resistencia hasta 50 metros de profundidad cuenta con NFC y admite también pagos en algunas ciudades de China pero esto no creo que funcione fuera de allí de Asia o sea que aunque sea que sea una versión global que lleve NFC y funcione pues en el resto de regiones pues el NFC se quedará para Asia o para China o incluso para algunas ciudades concretas de China batería de 420 miliamperios que según dicen puede durar hasta 14 días en modo normal en modo básico hasta 22 días y en modo deporte al aire libre, imagino que con el GPS, con el ritmo cardíaco, nos aguantará unas 22 horas. Yo creo que con el uso normal, diario, con deporte, dos, tres veces por semana, pues nos puede hacer unos 9, 8, 7 días, que está más que bien. Y tenemos hasta 10 deportes diferentes, incluso tendrá natación para que puedas hacer natación en aguas abiertas o aguas cubiertas. Que esto también se actualizará vía OTA. Nos va a contar el ritmo cardíaco y además lleva el asistente de Xiaomi, el Xiaoi, para controlar varios gallos de la casa. Puedes hablarle, lleva un micrófono, pero no lleva altavoz, que es un punto también importante. No podrás responder llamadas y lo interesante sería que viniera ya directamente con Alexa o con Google en una futura versión global. Lo ejecutará mi para Watch, pero tiene una interfaz similar y no cuenta también un punto negativo. Con memoria interna para meterle, por ejemplo, música. El precio está bien: 115 dólares, unos 105 euros. Pero lógicamente este precio pues será para Asia, para China y cuando venga al mercado global, europeo, latinoamericano, al resto del mundo pues imagino que se puede situar por 150 euros, unos 170 dólares. Me gusta mucho, incluso más que el anterior, ese diseño cuadrado que se parecía más a la Bell Watch. Este circular me gusta personalmente y me gustaría ver la batería y las funciones que nos trae este Xiaomi Watch color que está pronto a salir de forma global o por lo menos es lo que espero. Todas estas noticias y muchas más, como siempre, las tenéis en la página web en el rincón de china.com y así estarás totalmente informado a nivel tecnológico de lo que ocurre en el panorama internacional. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido, espero que tengas un buen comienzo del 2020 y yo te espero de nuevo aquí en el canal muy prontito. Hasta luego.